Jesús siempre quiso que seamos libres y felices, ya en este mundo. Existen dos tipos de felicidad y dos tipos de libertad. Un tipo de felicidad y de libertad sería aquellas que el mundo valora, y las otras son las sobrenaturales o las que solo se puede entender con la visión sobrenatural. Una libertad es aquella en la que uno puede hacer todo aquello que le dé la gana. La otra es aquella en la cual uno es libre, porque es libre de toda esclavitud. Y aunque esto es más fácil de entender con la visión sobrenatural, realmente esto, desde un punto de vista humano, también se puede comprobar o confirmar. La primera libertad te lleva a ser un esclavo, y por lo tanto no es una verdadera libertad. Te hace esclavo de los vicios, de ti mismo, del mundo, del placer, etc. La segunda libertad es la que te da verdadera libertad, pues sabes que podrías hacer lo que quisieras, pero no lo haces, porque tú así lo decides. Esta libertad verdadera es la que realmente da Dios, y solo puede Él darla a medio o largo plazo. Jesús quiso librarnos del pecado y la ignominia, y quiso que fuéramos felices y libres, no solo en el otro mundo, sino en este también. El pecado te esclaviza. Por ejemplo, la mentira. El que miente tiene que soportar una pesada carga psicológica que se acrecienta cuando tiene que encubrir su mentira con nuevas y más grandes mentiras cada vez. La promiscuidad, por ejemplo, da placer, pero para las mujeres, sin ir más lejos, no las hace sentir mejor por dentro. Puede acarrear el tener que abortar, esta explotación de la mujer, que es el aborto, o incluso la píldora anticonceptiva, que también es más perjudicial para la salud física y psicológica de la mujer. Está comprobado también que la promiscuidad conlleva un alto riesgo de producir ansiedad, depresión y dependencia de sustancias. La castidad, a cambio, te libera de una gran carga, ya que no necesitas estar obsesionado con el otro sexo, como no necesitas luchar contra la misma naturaleza para estar atractivo o incluso a veces fingir. El ateísmo, por ejemplo, la irreligiosidad, la impiedad, la incredulidad, el escepticismo. Dios sabe que el no creer en Él, el creer que el universo es un lugar frío y carente de significado y propósito, conduce a la desesperanza, la angustia, el desaliento, el existencialismo. Este escepticismo nihilista que hace creer que somos simples máquinas bioquímicas o genes egoístas cuya única misión en la vida es reproducirse y sobrevivir. Esto por sí solo, estas creencias por sí solas producen en la psique humana un estado de desesperación, desaliento, desánimo, angustia, abatimiento, pesimismo, incluso a veces de forma inconsciente. Puede parecer uno por fuera que está muy bien con todo, pero interiormente tiene una amarga desesperanza de bajo nivel, subterránea.
Aquí, como en todo lo demás, si uno se para a analizarlo detenidamente, se puede ver el engaño y la contradicción del mundo y del demonio. Meten al ser humano un tipo de ideas y luego le meten al mismo tiempo ideas contrarias, para que interiormente, y aunque no se dé cuenta, el ser humano viva confundido, frustrado y amargado. Por un lado, te dicen que no eres nada más que un gen cuya única misión es reproducirte. Por lo tanto, no tienes ningún propósito en esta vida más allá de reproducirte y sobrevivir, ni ninguna otra razón para existir. Y esto es un callejón sin salida. Si estamos simplemente aquí para reproducirnos y sobrevivir, no hay ningún significado mayor a eso. Al mismo tiempo, promueven la idea de dejar de tener hijos, sacan la píldora anticonceptiva, promueven una cultura anticonceptiva, destruyen el matrimonio, promueven el aborto y hacen creer, sobre todo, al ser humano, que el ser humano es una lacra y un cáncer para el planeta, para la naturaleza, y que no hay que tener hijos porque en realidad lo mejor para el planeta sería que el ser humano desapareciera de la Tierra, de la faz de la Tierra. No es de extrañar que la tasa de depresión y de suicidios sea tan alta, con miles de adolescentes tomando ya antidepresivos en esta época. Cada vez más jóvenes, por supuesto, como era de esperar. O sea, por todas partes, de manera sutil o directa, te dicen, no vales nada, no vales para nada. El ser humano no vale para nada. Y lo único que está haciendo es destruir el planeta. El ser humano lo destruye todo. Este es el mensaje. Sí, por otro lado, promueven el placer a toda costa para que esta desesperación y angustia sea sostenible y sea digerible, que se pueda tragar, pues el veneno hay que mezclarlo con azúcar o miel. Si no, no lo engulles. Este veneno obviamente hay que pasarlo con un buen trago de alcohol. Si no, no entra, la boca lo rechaza. En lugar de eso, Dios sabe que el saberse amado por Él de forma infinita es el antídoto a toda esta basura nihilista, marxista, existencialista. Dios sabe que un pecado te lleva irremisiblemente a otro, y al final entra uno en un bucle, una espiral de la que cada vez que una espiral que gira y gira y de la que cada vez resulta más difícil escapar, convirtiéndote en un esclavo del pecado. Todo lo que es pecado está comprobado. Si uno hace una pequeña investigación, está comprobado todo lo que es pecado, que tiene un reverso siempre, otro lado de la moneda que produce efectos psicológicos negativos. El divorcio, por ejemplo, y el aborto son dos armas que producen un gran daño en las mentes humanas a largo plazo, aunque nadie lo quiere ver. Ambos favorecen la irresponsabilidad individual, favorecen el separar los actos de sus consecuencias. No solo destituyen ambos, el aborto y el divorcio, la integridad, la responsabilidad y el compromiso en las personas y a la larga en toda la sociedad, sino también acaban con la compasión y la generosidad y la abnegación. ¿Y qué decir del efecto en los niños cuando sus progenitores, sus padres, se divorcian, que son ellos los que se culpan? Y una lección que se les da para toda la vida es esta: está bien rendirse y no resistir hasta el final. Te puedes divorciar de tu mujer, de tus hijos y hasta de tu país. El sacrificarte por lo que amas no vale. Thank you.
vives solo para tus sentimientos y para cómo te sientes en cada momento. Cuando hayan problemas, lo mejor es huir. O sea, hay que huir de las situaciones en cuanto se ponen un poquito intensas. Este es el mensaje indeleble que queda grabado en la mente de un niño. Egoísmo puro y duro. Egoísmo e infantilidad. No se construye una sociedad con seres egoístas que solo viven para su propio placer, en una forma de constante masturbación mental. ¿Y qué efecto tiene además para un niño el estar separado de uno de sus padres, con lo necesarias que son ambas figuras en el desarrollo de la personalidad del niño, de una manera saludable y equilibrada? Con todas estas situaciones, es comprensible ver la decadencia de la sociedad, la feminización de los hombres, que cuando eran niños han sido criados solo por sus madres, y muchas cosas más, aparte del egoísmo, falta de una personalidad sólida, mediocridad, una personalidad tambaleante y carente de propósito y dirección, con tendencia a la depresión. Lo gracioso o irónico es que muchas personas le dan la espalda a Dios y no quieren saber nada de Él, ni tener nada que ver con Él, ni con la fe católica, para poder pecar a sus anchas. Y sin embargo, luego se hacen, por ejemplo, budistas, y ahí sí que están dispuestos a renunciar a cosas, y muchos lo hacen. El ser humano ha llegado a tal nivel de iniquidad. Hay incluso homosexuales que odian a la Iglesia Católica, se hacen budistas y ahí sí deciden guardar la castidad. Así es el ser humano. Dios le da todo, se entrega por él, baja aquí a la tierra a vivir como uno de nosotros, a sufrir con nosotros y por nosotros, y a morir por nosotros, para salvarnos y para demostrarnos su amor infinito y eterno por cada uno de nosotros, por cada uno. Y sin embargo, el ser humano le dice: no queremos saber nada de ti. Exactamente igual que el pueblo de Israel. Y además con orgullo, haciendo incluso cabalgatas y desfiles para proclamar la rebeldía y el orgullo. Porque, bueno, y todos los pecados, aun sin recurrir a la fe, se puede demostrar que producen infelicidad en el ser humano, tanto en el que lo comete como a otros, como en otros, y también a la sociedad, a los que nos rodean y a la sociedad. Simplemente con psicología honesta, con mundología o experiencia en la vida, esto se puede ver claramente si uno es sincero y honesto. Es que el pecado, que se podría definir como una cosa, un acto que ofende a Dios, acto o pensamiento u omisión que ofende a Dios, pero esa no es la única definición. El pecado también sería algo que es perjudicial para uno mismo y o para los que le rodean, y o para la sociedad también, porque como todo bien, toda bondad viene de Dios, todo bien viene de Dios,
Por eso, todo lo que es bueno para nosotros viene de Dios. Y todo lo que va en contra de lo que es bueno para nosotros ofende a Dios. Por eso, lo que Dios quiere para nosotros está perfectamente alineado con lo que es mejor para nosotros. Y por eso Dios lo quiere para nosotros. No solo para que no le ofenda a Él, sino porque quiere lo mejor para nosotros y para la sociedad. Siempre con el bien de uno mismo y el bien de todos en mente. Eso está perfectamente alineado. Cuando uno va en contra de eso, no es que simplemente ofenda a Dios, es que se está perjudicando uno mismo, directa o indirectamente, y está perjudicando a familiares y a la sociedad en general, a los que nos rodean, a la esposa, a los hijos, a los padres. Así es. Dios realmente siempre ha querido que seamos felices y libres de pecado, libres de pecado que es igual a lo que nos hace daño a nosotros y a los demás. Siempre ha querido que seamos libres de esa esclavitud y que seamos felices, no solo en el otro mundo, sino en este también. Thank you.